Aprendiendo en casa. Muy buenas. En este vídeo calcularemos el rendimiento energético de la oxidación completa de la glucosa cuando la célula dispone de oxígeno suficiente. Vamos a elaborar una tabla donde primero recordaremos los balances particulares de cada proceso implicado y a partir de ellos calcularemos el balance global de la respiración aerobia. La oxidación de una molécula de glucosa comienza con el proceso de glucólisis. Aquí, por cada molécula de glucosa, se obtienen dos moléculas de piruvato en una ruta que se lleva a cabo en el citosol de la célula. Energéticamente, en la glucólisis se producen dos moléculas de ATP y dos moléculas de poder reductor en forma de NADH. En procariotas irá directamente a la cadena de transporte de membrana, pero en eucariotas el NADH necesitará de unos transportadores llamados lanzaderas, que en la membrana interna mitocondrial recogen los electrones del NADH para introducirlos en la mitocondria e incorporarlos a la cadena de transporte electrónico de las crestas mitocondriales. Hay dos tipos de lanzaderas. Con la más eficiente, a partir de un NADH se producirán tres moléculas de ATP. Como teníamos dos de NADH, habrá que multiplicar por 2. Sin embargo, con el segundo tipo, por cada NADH incorporado a la lanzadera, solo se producirán 2 ATP en la cadena de transporte electrónico. Al igual que antes, habrá que multiplicar por 2. Esto nos deja un balance final para la glucólisis de 2 ATP citosólicos y, suponiendo máximo rendimiento, 6 ATP mitocondriales. El siguiente proceso, la formación de acetilcoenzima A, tiene lugar en la matriz mitocondrial, donde por cada molécula de piruvato producida en la glucólisis se formará una molécula de acetilcoenzima A y en el proceso se genera una molécula de NADH que rinde 3 ATPs en la cadena de transporte. Pero ojo, en la glucólisis cada glucosa oxidada llevaba la formación de 2 moléculas de piruvato. Luego habrá que multiplicar por 2 la producción de NADH y en consecuencia la de ATP, lo que nos deja un balance final en la formación de acetilcoenzima A de 6 moléculas de ATP por piruvato oxidado. Por último, en la matriz mitocondrial tiene lugar el ciclo de Krebs, donde cada molécula de acetilcoenzima A se oxida completamente formando 2 de dióxido de carbono, con un rendimiento energético de una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH. Como cada una produce 3 ATP en las crestas mitocondriales, se formarán un total de 9 ATPs. Además, se formó una molécula reducida de FAD, que a nivel de la cadena transportadora rendirá 2 ATPs. No debemos olvidar que cada glucosa había producido 2 piruvatos y cada uno se oxidó hasta acetilcoenzima A. Luego, habrá que multiplicar por 2 para conocer el número real de GTP y coenzimas reducidos formados y de igual manera multiplicar por 2 los productos formados en las crestas mitocondriales, con lo que el balance final para el ciclo de Krebs queda 2 moléculas de ATP correspondiente a los GTP producidos más 18 ATPs correspondientes al NADH y 4 ATPs del FAD reducido. Hacen un total de 38 moléculas de ATP por glucosa oxidada. Es importante señalar que en estudios recientes se apunta a un rendimiento inferior, de manera que por cada NADH parece ser que se rinden tan solo 2,5 ATP y por FAD reducido 1,5, lo que bajaría el rendimiento de la respiración aerobia hasta los 32 ATPs finales. Y con esto terminamos el repaso del rendimiento energético producido por la oxidación completa de la glucosa en condiciones aerobias. Hay mucho más en Aprendo en Casa.